Justo vamos a Ventanilla con Romina para ver exactamente cómo quedó la situación. Ya tenemos la imagen. Adelante, Romina. ¿Cómo estás, Federico? Verónica, buenos días. Hemos llegado a la parte más alta de Pachacútec, aquí en el distrito de Ventanilla. Un accidente que al parecer fue causado por la imprudencia de ese conductor, Fernando Sánchez, de solamente 20 años. Según los vecinos, él conducía el vehículo en estado de ebriedad y el vehículo ha venido desde esta pendiente en retroceso y se ha empotrado con toda la parte de atrás en esta vivienda precaria, en una vivienda de madera prefabricada. El muchacho no toma el que maneja, es el chivolo. No, señor, toma. ¿Usted lo conoce, el señor? Sí, él es chivolo, ¿cómo va a decir de ebriedad? Tiene que informar bonito. ¿Porque es menor, no toma entonces? No toma, el chivolo no toma todavía, sino que es menor de edad, es otra cosa. Tiene 20 años. Pero está bien, pero él no toma. Pero menor de edad es de ¿cómo 20 sea? Años. Pero no toma, pero él no toma. Bueno, acá los vecinos dicen que el joven no toma, que no habría estado en estado de ebriedad. Lo cierto, y por los videos que también nos han proporcionado los vecinos, este sujeto intenta irse, intenta fugarse, y son ellos quienes lo retienen, y un vehículo, el Serenazgo de Ventanilla, lo traslada a la comisaría Villa Los Reyes, donde nos han confirmado que se encuentra en calidad de detenido, pasando todos los exámenes correspondientes. La señora Tania, dueña de esta vivienda, quien vive aquí con sus tres menores hijos, una madre soltera, se llevó el susto de su vida. Por fortuna, ella no se encontraba en este ambiente donde cae el vehículo, sino unos metros más allá. Es una vivienda bastante pequeña, entonces cualquier cosa hubiese pasado, estuvo en riesgo su vida y la de sus hijos. Ella estuvo hasta muy tarde en la comisaría poniendo la denuncia con su bebé, que además ha quedado bastante afectado, bastante asustado por esta impresión. Imagina. Esto ha sido durante la noche, Federico, comprenderás que todos estaban durmiendo, y si no fuera por los vecinos realmente que han ayudado a esta mujer. Señora, vamos a conversar con la señora, porque acá han salido los vecinos. El señor dice que el joven no estaba en estado de ebriedad. No estaba borracho, señorita. Acá está, mira el video. No, nosotros no mentimos. ¿Lo conocen al joven? No, no lo conocemos, pero viven arriba. Tenemos pruebas. Mira, señorita. Sí, ustedes nos han proporcionado esos videos. Sí. Se ve claramente, bueno, aparentemente en estado. Se está tambaleando de borracho ahí el señor. Ahora. Pero, decir porque ustedes no estaban. Sí, no, yo de hecho. Ustedes han ayudado a retener sí, a ese. Nosotros hemos ayudado porque el señor se escapó. Se dio la fuga, pero después regresó con un vecino, su hermano, que habrá sido, regresó el señor. Regresó y ahí la policía llegó y bueno, lo detenieron. ¿Saben si ellos habían estado tomando licor antes de subir? No sé. Según pero vecinos dicen que han estado tomando en la parte de arriba y que el chico ha mandado a comprar cerveza y no la habrán vendido, dice que se ha subido. Y ahí nomás ha sucedido los casos. Claro. Sí. Él ha intentado subir entonces y ahí es donde se ha. Él estaba de retroceso, porque cuando llegamos estaba la huella, que estaba de retroceso de acá, pues la habrá ganado la arena que habrá sido. De acá estaba de retroceso el chofer, porque cuando llegamos la huella. En retroceso. Ahora, ¿cómo se encuentra la señora Tania? ¿Ustedes sí, que han podido hablar con ella? La vecina estaba como cualquiera, ¿no? Asustada, pero la vecina ahorita como tiene un hijito chiquitito, bueno, ese niñito estará asustado, bueno, también tiene su hijo, creo que de 15, 14 años creo que tiene. Uh-huh. Y pues la señora debe estar asustada, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Claro. Gracias a Dios que no ha pasado a más cosas. Claro. Ahora, sí. Nos ha informado la policía, compañeros, que este vehículo aparentemente no tenía seguro y por eso es que se está solicitando una de la policía de tránsito. Aproximadamente en una hora van a llegar para retirar el vehículo de esta vivienda y ver todos los daños. Esta familia es una familia bastante humilde que no tiene recursos. Claro. La municipalidad de Ventanilla nos ha informado que en unos minutos también se van a acercar a la casa para brindarles el apoyo social que requieran, porque comprenderán que acá tienen que repararse las paredes, los techos, y esto es bastante costoso de hacer, y en esta situación comprenderán que también la familia, esta madre soltera no puede asumir. Además, pero la municipalidad que nos ha informado otro. Que van a llegar. No tienen por qué asumir nada, todo tiene que asumirlo, por último, que se venda ese carro. Lo que puedan sacar, ¿no? Claro. Sí, queda confirmar entonces, Federico, si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.
Los vecinos pueden decir muchas cosas, algunos que sí, otros que no. Exacto. Pero eso ya lo va a determinar la policía. Exacto, la autoridad le corresponde, pero es bueno que tú hayas recogido ambas versiones y hay gente que sostiene con mucha insistencia que sí mostraba signos de estado de ebriedad y otro que señala que porque era joven no, que no tomaba, dice que no solía tomar. O sea, aparentemente lo conoce, no sé. Pero en todo caso ahí están las dos versiones. Sí, aquí quienes dicen que estaba en estado de ebriedad son las vecinas que estuvieron al momento del accidente y que ayudaron a retener a ese hombre. El señor que dice que el joven no toma, no estuvo en el lugar cuando ocurrió el accidente. Ese es un detalle también importante, ¿no? Cuando recogemos testimonios, también hay que fijarse quién estuvo cerca o quién no. Muy bien, muchas gracias Romina por toda la información.